las locomotoras de vapor preservadas en estado operativo, una de las más brillantes estrellas es la Canadian Pacific 2816, conocida como la Emperatriz. Quizás su más importante asignación desde su construcción en 1930 haya sido su viaje 2024, desde Calgary en Canadá hasta la Ciudad de México. En este programa, acompañaremos a la icónica locomotora de vapor mientras arrastra su tren especial atravesando tres países, recibiendo el cariño de miles de personas. Es el 24 de abril de 2024 y nos encontramos en Calgary, Alberta, Canadá, en la sede central de la empresa ferroviaria Canadian Pacific Kansas City, CPKC para abreviar. CPKC se formó en 2023 con la fusión de las ferroviarias Canadian Pacific y Kansas City Southern. Este es el primero de 11 eventos de exhibición al público que se llevarán a cabo en Canadá, los Estados Unidos y México para celebrar la fusión. Seguiremos a la Emperatriz y su tripulación dedicada en su épico viaje en dirección sur de 4.300 millas o 6.900 kilómetros desde Calgary hasta la Ciudad de México. Sigamos su ruta y las paradas que realice. Nuestro viaje comienza en las vías de Canadian Pacific cuando la 2816 corre sobre las praderas en las que fue diseñada para trabajar, con una parada nocturna en Medicine Hat, Alberta, antes de continuar hacia una fecha de exhibición al público en Moose Jaw, Saskatchewan. Continuando hacia el este, nuestro tren toma la antigua vía de la línea Sioux en Portal, Dakota del Norte, antes de otra exhibición pública en Minot. Con dirección al este, la Emperatriz pasa por las llanuras de Dakota del Norte y el oeste de Minnesota, con una parada nocturna en Glenwood, Minnesota. El este rural de Glenwood se convierte en una zona urbana a medida que la 2816 visita las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul. Al abandonar St. Paul, nuestro tren sigue por un rato el cauce del río Mississippi, con una parada nocturna en Portage, Wisconsin. Después de dejar Portage, pasamos a través de Milwaukee, antes de que la ruta tome rumbo sur hacia Chicago, seguido de una exhibición pública en el suburbio de Franklin Park, Illinois. Siguiendo hacia el oeste desde la zona de Chicago, sobre la antigua vía de Milwaukee Road, la 2816 se encuentra con el río Mississippi una vez más, antes de una fecha de exhibición pública en Davenport, Iowa. Después de Davenport, nuestro tren se dirigió a Kansas City para una exhibición en la Union Station de Kansas City. Ahora nos encontramos en las antiguas vías de Kansas City Southern, mientras seguimos en movimiento sobre los rieles para una parada nocturna en Havenor, Oklahoma. Al abandonar Havenor, la 2816 conquistó el tan esperado ascenso sobre las fuertes pendientes de Rich Mountain, antes de una exhibición pública en Shreveport, Louisiana. Nuestra intrépida máquina de vapor ha recorrido sus últimas millas de los Estados Unidos en Texas con una parada en Kendleton, cerca de Houston, antes de la exhibición final en Laredo. Una vez en México, la Emperatriz tuvo un evento privado para empleados de CPKC en Monterrey, Nuevo León. Continuando hacia el sur, después de pernoctar en San Luis Potosí, la Emperatriz está lista para la última parte de su viaje, que la llevó hasta Ciudad de México, 44 días después de su primera exhibición en Calgary.
26 de abril de 2024. Y la 2816 abandona Calgary en un viaje de tres naciones sin precedentes. Aun cuando nuestro micrófono cuenta con una fuerte pantalla antiviento, los vientos que soplaron en la pradera hicieron que la captura del sonido fuera un verdadero reto durante los primeros días. Mucha gente comentaba acerca de la locomotora verde. Se trata de la primera locomotora de CPKC propulsada por hidrógeno que llegó hasta Medicine Hat, donde fue retirada. Hablaremos de la locomotora y su tren más adelante. La emperatriz pasará su primera noche en el camino en Medicine Hat, Alberta, y mañana continuará hacia Moose Jaw, Saskatchewan, sin la locomotora de hidrógeno. En este momento, nuestro tren rueda por la pradera canadiense. Durante todo el recorrido, pasará por escenarios que cambian continuamente y zonas climáticas diferentes. El paisaje lucirá completamente diferente en México. Moose Jaw fue la sede de otro evento de exhibición pública. Al día siguiente, el 29 de abril, nuestro tren viajará a Minot, Dakota del Norte, donde habrá otro evento público. Estamos dentro de los Estados Unidos en la pequeña ciudad de Portal, Dakota del Norte, donde CPKC cuenta con unas pequeñas instalaciones. Aquí se ubican las oficinas del Servicio de Aduanas de los Estados Unidos y su contraparte canadiense justo al otro lado de la frontera. Estas líneas de energía se localizan justo al sur del paralelo 49. Tanto la antigua estación de Canadian Pacific como la calle frente a nosotros se encuentran en North Portal, Saskatchewan. Las señales de cruceros son estilo canadiense.
Nuestro tren especial está por dejar Canadá. El pequeño tubo indica la frontera con los Estados Unidos. Nuestro tren es una mezcla de carros de la flota ejecutiva de Canadian Pacific, así como unos cuantos de Kansas City Southern. Contiene en su interior una pequeña ciudad con áreas de trabajo, almacenamiento de partes, habitaciones para la tripulación, así como carros dedicados al entretenimiento de los invitados especiales y miembros de prensa. La 2816 de Canadian Pacific es una locomotora de vapor tipo Hudson 464. CP clasificó estas locomotoras como modelo H1B, construidas en 1930 en Montreal. Equipada con ruedas motrices de 75 pulgadas y un esfuerzo tractivo de 45.254 libras, se trata de una locomotora de pasajeros, diseñada para volar a través de las praderas. Sin embargo, puede ser vista remolcando trenes en las montañas, como pasó mucho de su tiempo en Toronto. La 2816 fue retirada del servicio en 1960 y pasó a ser parte de la colección del Museo Ferroviario Steamtown. En 1998, Canadian Pacific compró nuevamente la locomotora, la sometió a una reconstrucción profunda y la puso nuevamente en servicio remolcando trenes especiales de relaciones públicas. De regreso a los días en que Canadian Pacific también fue propietaria de una aerolínea y muchos de sus vuelos llevaban la palabra emperatriz como parte de su nombre, de modo que la 2816 fue nombrada como la emperatriz como una reminiscencia del pasado. Sus primeros viajes de excursión fueron a través de todo el sistema de Canadian Pacific, tanto en Canadá como en los Estados Unidos. La 2816 fue puesta en almacenamiento en 2012 y no fue operada nuevamente hasta 2020. Ahora ella está de regreso con gran estilo, remolcando este viaje de tres naciones para celebrar la fusión con Kansas City Southern. Hemos partido de Portal y estamos pasando Flagstone, uno de los pocos pueblos en todo su viaje donde nadie acudió al lado de la vía para observar este tren único. Thank you.
la 2816 posee dos diferentes silbatos. Uno es el de esta escena y es operado con aire a presión de una palanca en la cabina que vemos aquí. El otro es el tradicional a vapor operado con un cordón que escucharemos más tarde. Demos una rápida mirada a las dos locomotoras diésel FP9 que acompañan a la 2816. Las locomotoras 4107 y 1401 fueron construidas en 1957 y 1958 respectivamente. Ellas acompañan a la 2816 para la ocasión. Se trata de un tren grande y pesado y habrá momentos donde ayudarán a la emperatriz a mantener la velocidad, aun cuando ella pudiera hacer el trabajo a una menor velocidad. En otros puntos de la ruta, el tonelaje y gradientes exceden los límites de diseño de la emperatriz. Al final de un día glorioso, nuestro tren rueda hacia Minot, donde la emperatriz estará en exhibición el día de mañana. El 30 de abril es un día frío y lluvioso en Minot. La 2816 está en exhibición pública en la estación de la antigua línea Sud. Si bien su destino final es la soleada Ciudad de México, la multitud reunida aquí lleva sus impermeables y paraguas. Nótese que sus luces auxiliares están apagadas. Son un requerimiento en Canadá, no así en los Estados Unidos o en México, y mañana serán removidas.
Al final de la exhibición, nuestra locomotora parte del patio en medio de una nube de vapor. El día 1 de mayo, la lluvia y las nubes se han desvanecido, pero el frío continúa. Con unos pocos grados por encima del punto de congelación, se logran unos efectos de vapor grandiosos. Hoy es un día largo en el camino con nuestro tren recorriendo aproximadamente 350 millas o 560 kilómetros a través de Dakota del Norte para pasar la noche en Glenwood, Minnesota.
Manfred es uno de esos lugares donde nos hubiera gustado tener más tiempo para visitar. El pueblo entero forma parte del Museo del Patrimonio Manfred y es un gran lugar para ver cómo vivía la gente en tiempos pasados. Como parte del museo, también existe el antiguo elevador de granos que nos regala una gran locación para fotografiar nuestro tren. En Enderlin, nuestro tren hace una parada para dar servicio a la 2816. Mientras que la gente frecuentemente se enfoca en la histórica locomotora, las verdaderas estrellas son su tripulación. Ellos estarán lejos de sus familias por más de 2 meses, el tiempo que tomará el viaje hasta la Ciudad de México y el correspondiente regreso hasta Calgary.
Nuestro tren está arribando a Glenwood, Minnesota, donde pasará la noche. Mañana haremos un corto viaje desde Glenwood hasta Minneapolis. El 2 de mayo es un día húmedo y frío, mientras la 2816 rueda a través de los campos de granjas y pueblos con elevadores de grano. Emperatriz y su tren han arribado al patio Humboldt en Minneapolis. Mañana será el gran día de exhibición. El viernes 3 de mayo nos encuentra a las orillas del río Mississippi con los rascacielos de Minneapolis al fondo. Nuestro tren hará un corto viaje a St. Paul, donde estará en exhibición esta tarde.
La Union Station en St. Paul es una de las dos grandes estaciones en la ciudad que hospedará a la Emperatriz y su tren para exhibición al público. Como una estación operativa, da servicio a dos trenes diarios con viaje redondo a Chicago y puntos intermedios. Uno de esos trenes, el Empire Boulder, continúa hasta las ciudades de la costa oeste, Seattle y Portland. A lo largo del día se reunieron grandes multitudes y la gente hacía preguntas a la tripulación. Los medios estuvieron presentes haciendo tomas en vivo y el tren infantil tuvo muchos pasajeros. El evento en St. Paul fue un gran éxito. Ahora es tiempo de continuar hacia el sur. Llega el domingo 5 de mayo y nuestro tren se encuentra haciendo un recorrido de aproximadamente 230 millas, desde St. Paul, Minnesota, hasta Portage, Wisconsin. En la comunidad de Minnieska, un pequeño pueblo a las orillas del río Mississippi. Como parte de los siempre cambiantes paisajes que encuentra la emperatriz a su paso, ella irá paralela al río la mayor parte de la mañana. En la Crescent cruzamos el Mississippi y nos dirigimos al este, hacia Wisconsin. La bien mantenida estación de Amtrak en La Crosse sirve a los trenes de pasajeros que corren desde St. Paul a Chicago. El día de hoy también recibirá a nuestro tren especial, de modo que nuestra eficiente tripulación pueda lubricar la máquina de vapor. Ahora vamos pasando a través de bosques y pequeños pueblos.
La 2816 y su tren van arribando a Portage, donde pasarán la noche. Mañana será un gran día. El 6 de mayo nos alcanza en la pequeña comunidad de Portage, listos para dirigirnos a la gran ciudad de Chicago. Nuestro tren tomará rumbo sureste hasta Milwaukee, donde se desviará hacia el sur con dirección a lo que se conoce como Chicagoland. En Milwaukee, la vía cambia de rumbo este-oeste a rumbo norte-sur. Thank you.
Coming to you south side of Milwaukee. La emperatriz se dirige hacia Chicagoland para su próxima exhibición pública. Es mayo 8 y la 2816 está en exhibición en un suburbio de Chicago llamado Franklin Park. Junto con Ciudad de México, Chicagoland es la segunda exhibición más grande del tren. Es un 9 de mayo complicado. Es un desastre lluvioso que está causando problemas de señal y obliga a la 2816 a reducir su velocidad por un largo trecho. Hoy nuestro tren se dirige al oeste por la antigua vía Milwaukee Road hacia Davenport, Iowa. Thank you.
La 2816 está pasando por lo que fuera la vía principal original del Illinois Central, que corría hacia el sur desde Freeport, Illinois. El 10 de mayo es un hermoso día en el que CPKC muestra sus igualmente hermosas locomotoras al público en Davenport. Mayo 11. La 2816 y su tren continúan con rumbo suroeste sobre la antigua vía del Milwaukee Road hasta su siguiente parada en Kansas City.
la Union Station en Kansas City tiene varios trenes diarios de Amtrak hacia St. Louis, así como el Southwest Chief hacia Chicago y Los Ángeles. Y en mayo 18, CPKC exhibe a la Emperatriz aquí también. Al lado de la 2816 estaba la primera diesel con el nuevo esquema de pintura de CPKC. El martes 21 de mayo es otro largo día con nuestro tren viajando las 330 millas entre Kansas City y Havenor, Oklahoma. Hemos cambiado hacia la red del socio de fusión de CP, Kansas City Southern, en cuyas vías continuaremos el resto del viaje en los Estados Unidos. Por el momento, nos encontramos en la subdivisión Pittsburgh y la 2816 tiene un tren de carga por delante que irá siguiendo hasta Drexel. En Pittsburgh, Kansas, nuestro tren entra en la subdivisión Havenor,
La subdivisión Havener es una línea sinuosa con varias gradientes significativas, entre 1.3 y 1.5%, de manera que la mayor parte del tiempo la locomotora de vapor y las diésel irán todas trabajando duro. Ashbury, Missouri, es un pueblo no mayor que un pensamiento. Su departamento de aguas luciría muy bien en una maqueta ferroviaria. Iniciamos una serie de fuertes gradientes ascendentes y descendentes que llegan hasta Stillwell, Oklahoma.
Apenas pasando aquí se encuentra el punto más elevado de la subdivisión Havener, con más de 1.200 pies o 353 metros sobre el nivel del mar. Pasando por Stillwell, que fue nombrado así en honor del fundador de Kansas City Southern, Arthur Stillwell. Nos encontramos en el río Arkansas, que con aproximadamente 400 pies o 122 metros es el punto menos elevado de la subdivisión Havener. El río Arkansas alberga tráfico de barcazas y esta vez el río y el ferrocarril se cruzan. Cubierto la subdivisión Havener y la tripulación puede ahora poner a descansar a la 2816 para pasar la noche. Es mayo 22 y la Emperatriz está siendo preparada para uno de los días más ansiosamente esperados por los fanáticos del ferrocarril, el ascenso a través de las montañas Wachita, específicamente sobre Rich Mountain. Nuestro tren abandona Havener, Oklahoma, y ahora viaja por Arkansas y Texas, antes de parar en Shreveport, Louisiana, para pasar la noche.
Nuestro tren está en su punto más alto. Si bien habrá subidas y bajadas en el camino, seguiremos descendiendo por el resto del camino hacia el sur de los Estados Unidos.
Mayo 24 y la emperatriz está en exhibición en Shreveport, Louisiana, que había sido el principal centro de Kansas City Southern y ahora también un lugar importante para el CPKC. Aquí en Shreveport, la SD-70-7013, una unidad del legado de CP, ha sido añadida al tren para ayudar en el ascenso a esta Ciudad de México. Nuestra última parada en los Estados Unidos será en Laredo, que tiene una elevación de 438 pies o 133 metros, mientras que Ciudad de México está a 2.250 metros o 7.349 pies. Mayo 25, y nuestro tren va corriendo desde Shreveport, Louisiana, hacia Kendleton, Texas, que se encuentra en las afueras de Houston. Estamos en The Quincy, donde la antigua estación de pasajeros de Kansas City Southern es ahora un museo ferroviario, y el día de hoy los visitantes podrán disfrutar de un pedazo de historia viviente.
El 27 de mayo, nuestro tren y su tripulación se encuentran en el camino para el último segmento dentro de los Estados Unidos de su viaje con rumbo sur, corriendo desde Kendallville hasta la ciudad fronteriza de Laredo. No estamos lejos de Laredo y podemos notar la gran variedad de escenarios y climas que nuestro tren ha atravesado desde su entrada a los Estados Unidos en Portal, Dakota del Norte. Llegamos al 30 de mayo y ahora la emperatriz se encuentra ya en México. El día de hoy ha viajado con rumbo sur desde Laredo hacia Monterrey, donde tendrá una exhibición privada para los empleados y sus familias el día de mañana. Es junio 2 y la emperatriz 2816 continúa con rumbo al sur. Hoy nuestro tren experimentará de todo: ciudades, cañones, gradientes de montaña, túneles y muchos admiradores hasta en los lugares más remotos, a medida que viajemos desde Monterrey hasta una parada de servicio en San Luis Potosí. Thank you.
Es junio 4, y nos encontramos en la parte final de nuestro viaje al sur, mientras la 2816 recorre el tramo final desde San Luis Potosí a Ciudad de México. Thank you.
la Canadian Pacific 2816, la Emperatriz está arribando a Ciudad de México, donde tendrá su última exhibición antes de virar con rumbo norte de regreso a Canadá. Habrá una exhibición pública más en Winnipeg. Luego ella y su cansada tripulación llegarán de regreso a Calgary el 10 de julio. Durante todo el trayecto, ella y su tripulación han sido fantásticos embajadores del nuevo ferrocarril. Que perdure por mucho tiempo.